¡Hey! ¿Qué pedo, papayines? ¿Cómo están? Yo soy el Xavid en un nuevo gameplay. Efectivamente, papayines, y pues bueno, el día de hoy estamos en lo que es una nueva partida, o bueno, más bien en un nuevo gameplay de Clash Royale. Efectivamente, señores, y pues bueno, el día de hoy vamos a abrir ahí, como pueden ver, vamos a abrir prácticamente lo que son 5 cofrecitos. Efectivamente, 5 cofrecitos, que de los cuales son 3 de plata, y tenemos también lo que son 2 de cofres normales. Así es de que, pues bueno, como pueden ver también, papayines, ya soy nivel 4, así es de que cada vez se pone más complicado. Ya estamos también en lo que es en la arena 2. Y rápidamente, bueno, precisamente como pueden ver, vamos a abrir lo que son los cofres. Ya les mostré que ya subí un poco más de nivel. Y aparte también, bueno, ya les comenté también que estamos en lo que es en la arena número 2. Así es de que otra cosa que también les quería comentar y mostrar es acerca de las cartas que hemos sacado. Que, bueno, como pueden ver, ahí tenemos lo que es la carta nivel 2, que es así como del cementerio, que es precisamente esta. De acuerdo, que es la carta que había sacado anteriormente, que es así, carta lápida. Y pues bueno, aquí nos dice que es la estructura de tropas que despliega esqueletos periódicamente, y al ser destruida despliega otros 4 esqueletos de este que cada, bueno, ok, eso es independiente. Así es de que, ok, papayines, así es de que, bueno, esa es una de las cartas que me salieron. Aparte también de la otra de las cartas fue esta que tenemos aquí, que son los esbirros. Que este de los esbirros, bueno, que es 3 atacantes voladores, rápidos y desarmados. Es un pájaro, es un avión, no, es un super birro. Efectivamente, papayines, y pues bueno, ahí como pueden ver tiene lo que es un daño de 44 y tiene unos puntos de vida de 99. Así es de que, bueno, tiene velocidad de ataque de 1 segundo y velocidad alta. Así es de que esa es otra de las cartas que me han salido conforme he estado jugando, ya sea bien conforme pasan los días, obviamente. Además de que también he conseguido lo que es esta carta que tenemos aquí, que es un barril de lo que son algunos barriles, bueno, en este caso lo que es el barril del barril de duendes, que me comenta aquí que genera 3 duendes en cualquier parte de la arena. Entonces hacen hacen chas y aparecen a tu lado. Así de que bueno, esa es otra de las cartas, lo cual me habían aparecido anteriormente, junto con lo que es esta que tenemos aquí, que es una carta épica. Es una carta épica. Entonces, pues bueno, obviamente lo que ocasiona este, bueno, ya me imagino que ya muchos sabrán que lo que ocasiona esto nada más es simple un rayo, que bueno, tiene un daño de 650, pero aparentemente yo lo veo así como que muy bajo lo que es el daño que realiza. Así de que el parolón, yo lo veo así como que para lo único que podemos utilizarlo sería para poder destruir, ya se viene a los gigantes, ya que bueno, he visto algunos de los contrincantes que tienen mayores cartas, mayores desbloqueos, y pues bueno, obviamente tienen lo que es una bruja que yo he querido desbloquear, que es precisamente esta que estamos viendo aquí. Esta es la que yo he querido desbloquear, sin embargo, bueno, pues no me ha salido. Al parecer, bueno, lo que es esta bruja tiene lo que, bueno, más bien lanza lo que son algunos rayos y ya lanza también lo que son algunos esqueletos. Entonces, bueno, la verdad es que tiene daño de 54, y yo imagino que conforme va subiendo, obviamente, bueno, va haciendo mayor daño. Así de que bueno, esa es la carta que yo quiero, pero no he podido desbloquear hasta el momento, y he visto que la mayoría ya tiene lo que es este mugriento dragoncito, que la verdad es súper castrosito. Así es de que, pues bueno, entonces otra de las cartas que me ha salido fue esta de los esqueletos, fue esta carta que me salió, que es una carta, bueno, pues es una carta común y nada más tiene lo que es un daño de 36. Así es de que, pues bueno, aquí como pueden ver lo que es el primer mazo de cartas, que es el que yo he estado utilizando normalmente, y lo que es este que tenemos aquí, que es el mini P, la verdad es que tiene un daño impresionante. Como pueden ver ahí, tiene un daño por segundo de 198 y tiene un daño de 357. Así es, papayines. Y pues bueno, entonces vamos a abrir directamente ya. Bueno, de una vez vamos a abrir lo que son los cofres. Todavía me falta ahí lo que es 1 hora 4 minutos supuestamente para abrir lo que es el otro cofre. Así es de que bueno, por lo mientras vamos a abrir lo que son los cofres gratis. Aquí me da lo que son moneditas. Bueno, ya tenemos 363 monedas. Aquí sube de nivel a lo que son los esqueletos, y los duendes también me lo sube de nivel. Así es de que bueno, realmente no hay nada, no hay nada fuera de lo normal, o no hay nada importante. Nos dan más monedas, las flechas suben de nivel, y lo que son las arqueras, que por cierto hacen un super parote cuando tienen lo que son los dragones y los mandan a pelear. La verdad es que hacen un super parote porque los terminan de volada. Entonces bueno, la verdad es que sí funciona demasiado lo que son las arqueras. Y pues bueno, lo que es la bola de fuego, que realmente, bueno, a mí en lo particular no me ha servido demasiado, pero yo sé que conforme sigamos subiendo de nivel, pues bueno, a lo mejor puede tener un mayor daño. Muy bien, así es de que bueno, ya abrimos lo que son los cofres gratis, y vamos a abrir aquí lo que es el primer cofre, el cofre de plata, que nos da, ya tenemos un total de 418 monedas,
sube de nivel lo que son los duendes con lanza. Y lo que es el caballero, que bueno, la verdad es que este caballero no sé qué pedo. La verdad es que no siento, bueno, más bien siento que no tiene así como que mucha ventaja sobre lo que son los enemigos, que es precisamente este que tenemos aquí. Entonces, bueno, ahí como podemos ver, tiene lo que es un daño por segundo de 90 y un daño total de 99. Entonces, bueno, su velocidad es media, casi como la que es el gigantón. Entonces, bueno, la verdad es que siento que no tiene muchísimo daño, a menos que lo vayamos subiendo poco a poco. Entonces, de esa forma puede causar un poquito más de daño. Y se los comento porque, precisamente se los comento porque, bueno, ya he tenido lo que son varios contrincantes que usan este tipo de caballeros, y la verdad es que está súper genial. O sea, digo, de alguna forma sí te baja lo que es algo de vida, pero bueno, sí les cuesta también mucho trabajo el poderlo retener, vaya, ¿no? Vamos a abrir lo que es el otro cofre, a ver, espero que nos salga ya algo mejor, más oro, obviamente, ya tenemos 440, perfecto. Y ya suben lo que son los esqueletos de carta común, excelente. Y lo que es Valquiria, esta mujer también es muy buenísima. Yo siento que conforme vaya subiendo de nivel, puta, no, no, nos va a hacer súper un parotote, papayines. Así es de que, pues bueno, yo la verdad esperaba que me dieran ya sea bien algunas gemas para ya poder abrir lo que es este cofre. Pero bueno, en fin, ya como pueden ver, me acabé casi la mayoría de las gemas. Entonces, bueno, de hecho le he metido un poquito de dinero. No le metí mucho, de hecho realmente no le metí mucho. Nada más compré lo que son, creo que 80 gemas de más. Compré 80 gemas para de que de esa forma también podamos abrir de los demás cofres, vaya, ¿no? Y ya me los acabé también, es por eso que tengo lo que son las otras cartas. Abriendo lo que es el otro cofre, aquí, bueno, ya tenemos un 459 de monedas. Otra vez lo que son los duendes con lanza suben de nivel, los duendes normales suben de nivel, y el caballero, bueno, pues obviamente sube de nuevo de nivel. Muy bien, así es de que, pues bueno, vamos a subir de nivel lo que es la carta, que precisamente son los esqueletos, que es mejorar. Y bueno, aquí como pueden ver, bueno, van a tener un daño de 36, la verdad es que no es mucho, no sirven de mucho todavía. Todavía le voy más a lo que son ¿cómo se llama? Todavía le voy más a lo que son los, el ejército de esqueletos. La verdad es que todavía le voy un poquito más. Así es de que, pues bueno, ahorita por el momento yo creo que te voy a utilizar lo que es esto. Bueno, es que la verdad no lo sé. La verdad es que no sé qué todavía estrategia. Hasta ahorita estoy viendo lo que es esta estrategia y la verdad es que me ha parecido muy bien. Aunque la mayoría de las batallas donde he estado jugando con otros contrincantes me han ganado, sinceramente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la verdad es que todavía no encuentro lo que es una estrategia que yo diga, bueno, ya tengo lo que son mango de cartas y pues bueno, o sea, digo, me funciona perfecto, pero hasta el momento estoy todavía entre quitar lo que es la lápida de esqueletos como lo son los esbirros. Entonces, bueno, todavía no sé, estos de alguna forma me han hecho algún parito, y lo que son estos de las lápidas todavía no las ocupe muy bien al 100%, pero igual me gustaría poderlas cambiar ya sea bien por lo que son las chocitas estas, que es la choza de duendes, que todavía tiene un mayor porcentaje de rendimiento, vaya, ¿no? Y todavía me hace más el paro, ¿de acuerdo? Así es de que, bueno, por el momento vamos a dejar así lo que es el mazo de las cartas, y vamos a echar lo que es una batallita, y de esta forma, bueno, a ver qué tal nos va, porque la verdad es que se está poniendo complicado lo que es el pedo, papayines. Así es de que, pues bueno, vamos a echarnos lo que es una batalla, nada más para podernos quitar lo que es el hambre de la victoria, señores. True Fear, ok, perfecto. Y bueno, aquí como podemos ver, vamos a primero con esto, no, o sea, bueno, sí, vamos primero con esta. Cuidado, hay que tener ahí cuidado. Y lo voy a poner ahí, güey, voy a ponerlo junto con este. Lo voy a poner junto con este, ok, perfecto. Eso es bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, parece, ok, ahí tenemos al gigantón, perfecto. No, me han destrozado uno. Me han destrozado uno y ni siquiera me había dado cuenta. Ok, aquí defendemos. No me había dado cuenta, es que creo que quité. Ah, ya lo vi. Es que había quitado lo que era un circuito, pero bueno, ok, aquí lo voy a dejar. Creo que ahí no perjudica mucho. ¡Perfecto, gigantón! Venga, dejamos ahí ir a lo que son y miren, ese es el rayo que les decía, ¿ven? Ese es el rayo que yo les decía. Entonces, bueno, prácticamente está genial ese rayo, pero siento que no ayuda muchísimo. Hay que tener cuidado también cuando me tocan de este lado, porque bueno, ahí como pueden, miren, ya sacaron ahí lo que son las lápidas. Entonces, bueno, yo creo que ahorita voy a dejar que se cargue tantito. Vamos a dejar que se cargue un poquito en lo que... ¡No, inventes! No puede ser, señores. Bueno, vamos a sacar aquí lo que es el mini peca, que la neta es que ese mini peca nos va a hacer el paro. Y vamos a defender aquí de este lado. Vamos a defender lo que más se pueda, porque bueno, eso se va a poner medio complicado. Así de que hay que tener un poquito de cuidado. Vamos a sacar lo que son los esbirros. Espero que nos hagan un buen paro. Y la verdad es que estamos por ganar, papayines. Estamos casi por ganar, perfecto. Hemos destrozado lo que es ahí al gigantón. Y eso me parece genial. Vamos a esperar a que salga el gigantón de nuevo. Venga, venga.
Venga, venga, gigantón, ese es tuyo. Ese es tuyo, gigantón. Vamos con todo, gigante. Vamos con todo, papi Ricky. Vamos con todo. Así es de que, ok, vamos a esperar. Ok, hay que, perfecto, ya tenemos lo que es el ejército de las calaveras. Y parece que hemos ganado la partida, papayines. Parece que hemos ganado la partida, sí, claro. Claro que sí, señores, claro que sí. Déjenle, pongo aquí, gracias. Dice, le vamos a poner ahí, bien jugado. Ok, perfecto. Y pues bueno, papayines, ya tengo lo que es otra victoria. Y ya tenemos de nuevo lo que es el cofrecín. Así de que, pues bueno, ya nada más, miren, ya nada más. Ah, ok, vamos a ocupar las últimas esquemas. Total, bueno, no pasa nada. Vamos a abrirlo, ok, ya tenemos lo que son 432 monedas y eso me parece perfecto. El caballero sigue subiendo de nivel y lo que son las arqueras también. Bueno, vaya, al final, bueno, no hemos tenido éxito, ya se ven con alguno de los cofres de plata, pero bueno, en fin, hemos tenido lo que es por fin lo que es una victoria más para lo que es el Rey Shavit. Y pues bueno, papayines, espero que les haya gustado lo que es el gameplay del día de hoy, que por cierto, antes de irme, me gustaría poder comentarles que, bueno, un amigo que es precisamente también tiene su canal de YouTube, que si lo quieren visitar, está en la descripción del video. Así de que, pues bueno, ya creó lo que es un clan que precisamente, a ver si me aparece aquí. Vamos a poner, es un clan que se llama Flavit, aquí está, los Flavit, que precisamente es de él, que su canal es de, bueno, antes, anteriormente, se llamaba lo que era, The Flag, será su canal, actualmente ya cambió lo que es el nombre, y Flavit, porque obviamente de Shavit, ¿de acuerdo? Así es de que todos están cordialmente invitados, papayines, para todos aquellos que quieran unirse al clan, están cordialmente invitados. Aquí le voy a poner a este, y le voy a poner aquí donde dice unirse, perfecto, y ahí como pueden ver, papayines, pues ahí está lo que es el clan. La neta es de que parece que se está viendo acá como que de maravilla. Así es de que, pues bueno, papayines, espero que les haya gustado lo que es el gameplay del día de hoy, ¿de acuerdo? Y si fue así, pues bueno, regálamelo. Oh, recoger, ok, perfecto. ¿Tenemos 100 gemas? Excelente, señores. Tenemos 100 gemas más, excelente. Jugador en equipo, ok, me parece maravilloso. Así es de que, pues bueno, papayines, espero que te haya gustado lo que es el gameplay. Y si fue así, pues bueno, ya sabes, regálame lo que es un like, que en este canal pesa mucho. Y pues bueno, para que no te pierdas mis próximos gameplays, suscríbete. Así es de que nos vemos en la siguiente conexión de Shavit Games. Cuídense mucho, les mando un besote en su nalguita derecha. Yo soy el Shavit, hasta la próxima. Bye bye. ¡Vean nada más! ¡Qué pedo! ¡Dale en su madre, papayín! ¡Vientos! ¡A huevo! ¡Sí, papayines! ¡Le dimos en su madre!